Muy buenas espectadores de EdaTV, de Estado de Alarma, un día más, una semana más en Alerta Joven, ese programa que significa la voz de los jóvenes en un contexto de libertad, en un contexto de disparidad de opiniones, de pluralidad, pero siempre, siempre con eso que nos caracteriza a los jóvenes, la fuerza, la pasión, a veces el cariño, a veces un poquito de odio, no lo vamos a negar, pero bueno, siempre desde el respeto, la cautela y la manera de expresarnos que tenemos los jóvenes. Hoy algo muy interesante, porque aquellos que somos jóvenes y aquellos de nuestros espectadores que no lo son tanto, vamos a retrotraernos un poco a nuestra infancia o a esa adolescencia donde tuvimos que lidiar en un colegio, en un instituto, con la manera que tenían los profesores de enseñarnos. Y lanzamos la pregunta a todos los espectadores. ¿Hemos sido educados realmente o hemos sido adoctrinados? ¿Lo que se nos ha enseñado en la escuela ha tenido un fin didáctico, un fin práctico para nuestra vida, para que nos podamos formar como personas adultas? ¿O ha sido una estrategia urdida para construir seres que, bueno, pues que defendamos uno u otro discurso y que, bueno, pues la corriente, digamos, mediática o la corriente de la población nos lleve a uno u otro lado? Y eso es lo que vamos a debatir hoy, eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque al final somos como nos han educado, ¿o no? Esa va a ser también una cuestión importante, porque a lo mejor somos rebeldes y hemos sido capaces de enfrentarnos incluso a la educación que se nos ha impuesto, o hemos sido libremente educados. Pues todo esto son preguntas que vamos a lanzar hoy a la mesa y que creo que va a ser muy, muy interesante el poder debatir, porque la educación es algo muy importante, es un derecho fundamental, también una obligación de todo ciudadano español. Y vamos a ver qué piensa hoy la mesa. Hoy tenemos disparidad de opiniones, representación de unos, otros partidos también, representaciones libres, y de verdad que quédense, quédense porque va a ser muy interesante. Y paso a presentar a la mesa de hoy, primero a una habitual de Alerta Joven, y de verdad que le estamos cogiendo cariño, yo no sé por qué, doña Sara Santaolalla, muy buena, ¿cómo está usted? Parece que me lees la mente, te iba a decir ahora mismo nada más empezar, al final me vais a coger cariño y mira, al final... Es telepatía. Ya... Ya son muchas tardes, ¿eh? Y muchas noches. Bueno, unas cuantas, ya. ¿Quién lo iba a decir? Unas cuantas. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Ahora ya nos contarás qué es para ti la educación, qué ha servido y si ha sido adoctrinada o no. Pero vamos a seguir presentando a personas que, bueno, pues a lo mejor ustedes no están tan acostumbradas, pero que nos van a contar un poco de ellas. Por un lado, Erika Prieto. Erika, muy buenas, ¿cómo estás? Gracias. Hola. Por venir a Alerta Joven. Encantada y muchas gracias por invitarme. Pues bueno, yo soy Erika de Barcelona, estudiante de ingeniería y encantada de que me invitéis. Uh-huh. Bueno, católica convencida y una persona con fuertes convicciones, ¿verdad? Así es. Así es, muy, muy, muy importante. Pues nada, gracias por estar aquí. Por otro lado, tenemos a Tibor. Ríos, Tibor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? En Tarragona. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí para poder aportar un poco de mi opinión que tengo sobre estos temas, que por cierto, el tema de hoy es muy interesante, yo creo que a los oyentes les va a gustar mucho. Y nada, bueno, yo soy Tibor, vivo en Tarragona, soy el actual responsable de jóvenes de ahí, y bueno, yo soy un estudiante de Derecho, y más que hablar de mis hobbies o cosas que me gustan hacer, me gustaría decir por qué yo estoy aquí hoy, por qué yo estoy metido en este mundo de las ideas, etcétera. Y es porque yo soy un joven que me definiría como un joven preocupado por el futuro al que el mundo y todos los países estamos yendo, y sobre todo mi generación, las generaciones venideras, y por eso yo decidí meterme en el mundo de la batalla de las ideas, y por eso estoy aquí, a la espera de poder debatir y aportar mi opinión, que creo que será la opinión de muchos de los oyentes también, seguro. Pues vamos a esa batalla, gracias por querer participar en ella. Por otro lado, un representante de las nuevas generaciones, que también ya ha estado con nosotros, y que le damos muchas gracias de estar hoy, del Partido Popular, Miguel Ángel Sastre. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Josué? Encantado de estar aquí con vosotros otra vez y encantado que me invitéis. Espero que estéis todos bien. Bueno, pues vamos a ver si hemos sido adoctrinados, si hemos sido educados, y creo que la opinión del Partido Popular también es importante tenerla en esta mesa, así que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y por último, pero no por ello más importante, pues una persona, bueno, pues con la que tengo también cercanía personal y que me alegro mucho que esté hoy ahí. Ella es comunicadora audiovisual, Lidia. Lidia, ¿cómo Hola. Estás? José, ¿qué muchísimas tal? Gracias.
Preséntate, que te conozca un poco la gente. Gracias a vosotros por invitarme y demás. Bueno, nada, es la primera vez aquí. La verdad es que desde que me comentaste el tema me pareció profundísimamente interesante. Me fascinan los procesos de educación, los procesos de comunicación, así como la psicología personal y demás. Así que todo lo que pueda aportar, pues será dado. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ya abrimos un poco la mesa. Ya vamos a echar las cartas en esa mesa, en ese tapete que tenemos hoy a nivel ideológico y preguntaros realmente que os la juguéis. ¿Hemos sido educados en la educación que hemos recibido, instituto, colegio, o hemos sido adoctrinados? ¿Qué os parece? Y me gustaría empezar con Sara, que es con quien he empezado la presentación. ¡Qué casualidad! Pues la verdad que yo tengo que decir que yo, sin ninguna duda y sin pensármelo dos veces, he sido educada. He sido educada en un colegio público, en un instituto público y en una universidad pública. Estoy muy agradecida a todos los profesores que han pasado a lo largo de las distintas etapas de mi crecimiento, tanto personal como físico, y que me han acompañado desde infantil, primaria, la ESO, el bachiller y la etapa universitaria ahora. Y yo creo que estoy profundamente agradecida. Todos hemos tenido buenos y malos profesores, pero sin duda con cada uno nos quedamos con sus pequeñas enseñanzas y lo que te he dicho, he sido educada. A mí en ningún momento me han adoctrinado. Erika, ¿qué piensas acerca de todo esto? Pues mira, Josué, yo pienso que totalmente los jóvenes hemos sido adoctrinados en las escuelas y de hecho es una falta de respeto negarlo por todas aquellas personas, ¿no?, que lo hemos sufrido concretamente aquí en Cataluña. Ya que la educación en esta tierra lleva muchísimo tiempo y muchísimos años siendo una fábrica de separatistas. Al final, difamando periodos históricos, incluso evadiéndolos en periodos históricos que ya ni se dan e incitando al odio a todo lo que es español, ¿no? Y bueno, todo esto viene a raíz de Puyol, quien, por cierto, pactaba con el PP. O sea, yo del discurso del PP ya no me creo absolutamente nada, porque han sido ellos los primeros, ¿no?, en financiar y en regar toda esta planta independentista. Y no solo eso, sino que hace 20 años en Cataluña un 25% aproximadamente de jóvenes y de personas eran independentistas. A día de hoy aproximadamente un 50% y vamos subiendo. Y lo peor de Cataluña es que no solo únicamente tenemos el problema independentista, sino que tenemos también todo el problema que hay en el resto de España, ¿no? Ya sean falacias feministas, nos hablan de LGTB, enseñan educación sexual a niños de 7 años, nos hablan de ecologismo, de globalismo, básicamente de basura, de la Agenda 2030, ¿no?, que las élites políticas y económicas lo utilizan al final para hacer a los individuos manipulables y egoístas que se creen incluso libres, ¿no?, para extirparse sus genitales. En fin, al final eso, ¿no?, los poderes políticos lo que utilizan es esta posición de autoridad que tienen los profesores para poner sus sucias manos en nuestros hijos. Y no sé vosotros, pero yo no quiero que esta gente ponga sus sucias manos en mis hijos. Y es que no solo está en juego nuestro futuro, sino que está en juego el futuro de todas nuestras próximas generaciones. Bueno, las caras ya de Sara son un hecho. Vamos a escuchar a Miguel Ángel, por alusiones, también del Partido Popular. Estaba escuchando atentamente, lo prometo. A ver, yo creo que más o menos lo habéis estado diciendo. Que hayamos sido adoctrinados o educados depende de muchísimos factores. En primer lugar, del lugar donde hemos nacido. No es lo mismo, pues, lo que comentaba Sara de Cataluña, el que ha nacido en Madrid y se ha educado en Madrid. O, por ejemplo, también dependerá del tipo de educación que uno ha vivido. Es decir, no es lo mismo estudiar en un colegio público, en la concertada o en un colegio privado, porque cada uno, dependiendo del colegio en sí, tiene una manera de enseñar muy diferente. En el caso mío particular, yo he pasado por los tres tipos de educación, he estado en un colegio concertado, fui a una universidad pública y después hice un máster en una universidad privada, entonces he visto un poco lo que es el ámbito de la educación desde todos los puntos de vista. Y para mí el elemento diferencial es el profesor. Tú puedes tener un programa educativo y puedes más o menos adaptarte a él, pero el profesor al final es el que define qué tipo de educación se da y qué mensajes se lanzan. Y con respecto a lo que comentaba Sara del Partido Popular en Cataluña, yo simplemente decirle que pongamos el yo no he dicho Madrid. Nada. Ay, perdona, ha sido yo, no, ha sido yo, ¿eh? Vale, perdona. Es que todas son para mí. Disculpa. Bueno, pongamos el ejemplo de Madrid. En Madrid no pasa eso, en Castilla y León, que también gobierna el Partido Popular, no pasa eso. Ahora mismo está el Partido Popular. En Cataluña, de hecho, la gente ya es que no confía en el Partido Popular porque solo hay que ver que casi que no entra en el Parlamento, ¿no? La gente ya no cree
en su discurso porque es completamente mentira lo que dicen y no defienden la unidad de la patria. Subvencionan al separatismo. Eso es una cuestión muy puntual de unas elecciones que se dieron en unas circunstancias muy especiales en las que la mitad del censo electoral no fue ni a votar. El Partido Popular a lo largo de la historia ha tenido muchísima más representación en Cataluña que otros partidos que ahora mismo están en la oposición. O sea que, por tanto, eso es una cuestión puntual de un momento que se dieron unas elecciones hace unos meses con una pandemia de por medio. Claro, pero dicho esto, consecuencia de vuestros pactos del Majestic, de subvencionar vamos, a gente socialista... Eso, Erika, por favor. El turno inicial. Yo sí que haría el hincapié sobre todo en la figura del docente. Si tenemos docentes que están bien formados, docentes que son independientes y que no están adoctrinados ellos mismos por otro tipo de ideología, la educación funciona porque se educa en libertad. Cuando el docente intenta marcar los mensajes de la educación es cuando empiezan los problemas. Vamos a escuchar a Lidia, que nos tiene que contar acerca de todo esto. Vale, bueno, vosotros creo que os lo estabais llevando, o sea, he visto que se tornaba tanto en cuestiones más individuales o experiencias más subjetivas y yo al final sí creo mucho en el fomento del debate como búsqueda de verdad y acercarnos un poco a las objetividades que podemos ver. Entonces, yo creo firmemente la tesis, que puede ser que luego, oye, a medida que hablemos y demás, pueda variar, pero creo en la tesis de que la escuela adoctrina y que no la actual educación es adoctrinador. Y para ello quiero diferenciar de lo que considero que es educar y lo que considero que es adoctrinar, para poner un poco mis términos sobre la mesa y que sepamos de qué estamos hablando. Yo creo que educar es un proceso que se lleva a cabo de dentro hacia afuera, es decir, que considero que en un sistema de educación en el que se educa de una manera, digamos, objetiva, se tienen en cuenta el modelo innato, la psique innata de ese niño, de ese estudiante, de ese chaval, y se todas esas capacidades y características que el niño trae un poco de serie. Y de igual manera, creo que adoctrinar es un proceso que parte de fuera hacia adentro. Es decir, en base a tus ideologías, en base a tus esferas y en base a tus cuestiones, se me imponen a mí. ¿Qué pasa? Que no quiero caer tampoco en el victimismo de decir que tú no tienes la responsabilidad de eliminar ese tipo de ideologías o eliminar ese tipo de esferas o criticarlas o cuestionarlas. ¿Qué sucede con el modelo de la escuela? Que al final el sujeto que tenemos es un niño. Y partimos de que la psicología del niño es una psicología que funciona como una esponja, podríamos decir, absorbe, adquiere toda la información que está presente en el ambiente y por parte de las figuras de referencia, más en un colegio que tenemos la figura del profesor que es una autoridad, ¿no? Entonces, sí, creo firmemente que la escuela es adoctrinante porque asienta unas bases sociales y culturales muy potentes en términos de qué definimos como éxito, qué definimos como valor, qué tipo de inteligencias son más aplaudidas y cuáles no, cuando hay muchísimas teorías e hipótesis que demuestran que los tipos de inteligencia son muy variables y hay muchísima diversidad. Podéis ver los 7 tipos de inteligencias de Howard Gardner y sí que podemos ver que hoy día la más potenciada es la memorística. Yo no niego que haya un grupo de personas para las que esto sea una cosa maravillosa y que funcionen fantásticamente bien en ella, pero existe un cupo muy grande de personas que no se adecúan a ese tipo de inteligencia, que no se adecúan a ese tipo de sistematización en el aprendizaje y que acaban siendo algo así como individuos con una autoestima totalmente castrada, con unas nociones acerca de la realidad totalmente impuestas y bueno, ese es mi punto. Creo que sí, que la escuela adoctrina. Inteligencia nunca fue la memorística, por eso me fue como me fue, Lidia, así que no, muy, muy interesante lo que has comentado. Y vamos a acabar con Tibor, vamos a este bloque acerca de si has sido adoctrinado o has sido educado en la escuela. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con Erika. La verdad es que aquí las personas que estamos en Cataluña pues vivimos el adoctrinamiento día a día, ya esto es algo que tiene décadas y yo quiero decir que es algo totalmente innegable e irrefutable. Solo por decir un dato, hay un informe de 300 páginas que se elaboró a lo largo de un año por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en la que se evidencia cómo hay una coordinación conjunta entre el gobierno, inspectores, sindicatos, AMPAs, profesores, directores, para evidentemente pues, ir formando este relato independentista. O sea, el adoctrinamiento aquí en Cataluña es algo que es que ya está incluso hasta en los libros de texto. Pasa algo aquí en Cataluña y es que la historia en Cataluña se enseña de una manera distinta de cómo se enseña en el resto de España. Aquí en Cataluña se cita innumerables veces, por ejemplo, la corona catalana-aragonesa, que esto es una creación. No sé si a vosotros os suena, pero a mí me suena la corona de Aragón. Entonces, se puede ver cómo efectivamente pues, las comunidades autónomas, sobre todo aquí en Cataluña, pues el poder utiliza la competencia educativa para adoctrinar.
Pero yo quería hacer una reflexión, es que hoy en día los jóvenes, ¿no? Que preguntabas si los jóvenes hemos sido adoctrinados. Yo creo que hemos sido adoctrinados en las aulas, ¿no? Depende de la región de España en la que estemos. Pero incluso más preocupante es el adoctrinamiento que estamos recibiendo día a día de todos los medios de información, ya sea la cultura, ya sea el entretenimiento, ya sea Netflix. Si te das cuenta y eres una persona analítica, ves que todo es adoctrinamiento. O sea, ya las películas, los guiones, ya no se centran en tener un contexto, una novela, ¿no? Un film, sino que se centran en promover la ideología de género, en promover el feminismo, en representar de manera necesaria a todas las razas. Entonces, es como un adoctrinamiento total, que yo estoy, de hecho, muy preocupado, sobre todo por las nuevas generaciones, que no tienen esta capacidad analítica por su edad, y todas las ideas que van recibiendo, pues al final las harán como suyas y si no se dan cuenta que es todo un adoctrinamiento. Entonces, hay que ser más críticos con todo lo que consumimos, con toda la cultura, y no ser cómplices apoyando agendas 2030, que al final, ¿qué es una agenda? Es un marco de ruta para llegar a un objetivo. Y en el caso de la Agenda 2030, pues es una ruta en contra de la soberanía, que nos están diciendo qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer, un Estado, cómo tiene que organizar sus recursos, qué tiene que hacer con el medio ambiente. Y yo a esto le digo libertad, soberanía y libertad, soberanía para los Estados y libertad para los individuos. Así que hay que hacer mucho trabajo para revertir este adoctrinamiento que estamos viviendo los jóvenes. Bueno, la siguiente pregunta iba, ejemplos de adoctrinamiento. Bueno, tenemos varias posiciones dentro de la mesa y varios ejemplos, sobre todo Erika y Tibor, han puesto sobre la mesa, han hablado de Netflix, han hablado de esa Agenda 2030, del independentismo, pero Sara, por ejemplo, que defendías una posición de que sí, que se te educa, ¿tú crees que no ha habido ningún ejemplo en tu vida de adoctrinamiento de alguna manera? Y si te parece que Netflix y este tipo de plataformas adoctrinan en el colegio y en todas estas. A mí me gustaría decir, ya después de escuchar cada intervención, me gustaría decir que es fundamental en pleno año 2021 y lo que está ahora mismo actualmente demandando la sociedad, que desde plataformas que tengan un altavoz fuerte, como puede ser Netflix o como pueden ser otras que habéis dicho, o gente, estos influencers de ahora y demás, haya un mensaje muy claro, y es esa libertad para las personas, esa igualdad que estamos exigiendo las mujeres. Y también eso es muy importante en los colegios. Decía Erika antes que ya no quiere que a sus hijos les adoctrinen y les cuenten, les den charlas de diversidad sexual y que les cuenten estas cosas. Yo creo que es algo fundamental. Lo hemos visto hace poco con el TikToker este, Naim Darrechi, que ha dicho una barbaridad acerca de las mujeres y ha hablado de algo que es un delito. Está hablando de una violación, y ver que ese chico es un altavoz para millones de jóvenes, no sé si 26 millones tenía en Instagram o en TikTok, no lo controlo mucho. Ver que esa persona no ha sido educada sexualmente, que no ha tenido a lo mejor una charla en su vida, en ningún colegio, en ningún instituto, en ninguna universidad, es algo que yo creo que es fundamental para la sociedad que queremos construir. Entonces, que esa gente que tiene un micro, que se les va a escuchar, no tengan claro de lo que están hablando, es un problema. Yo creo que para mis hijos, que ahora no los tengo, pero si algún día los tengo, espero que en sus colegios, donde vayan, me da igual una concertada que una pública, vayan y les expliquen que no hay que estar a favor del racismo, que hay que luchar contra el machismo, que no hay que ser homófobo. Yo creo que son luchas que diariamente tenemos que construir dentro de nosotros y seguir, porque queda un gran camino que recorrer, pero de verdad estaré agradecida a cada maestro que se siente en un aula y diga que no a la violencia de género, que no a las agresiones por homofobia, que no al racismo. Estaré muy agradecida, de verdad. Bueno, la verdad que siempre que habla Sara, pues despierta en la mesa cierto fulgor. Entonces vamos a escuchar a Tibor, que nos pedía la palabra acerca de esto. Pues no sé por qué algo que tenemos que tener tan claro despierta ningún sentimiento. Bueno, pero contrario. En la juventud hay ese debate. Tibor, ¿qué nos contabas? Bueno, parece que tiene problemas con su internet. Tibor, vamos a escuchar. Miguel Ángel, ¿a ti qué te parece? A ver, yo sí haría esa diferenciación que está haciendo tanto Erika como Tibor, sobre todo de esa educación reglada, que es la que vivimos en las aulas, y la educación no reglada, que es todo lo que nos rodea, incluso vivimos en nuestras casas. Pero para mí lo que es más importante es que se aprenda a desarrollar el pensamiento crítico. Si una persona es crítica, es una persona que es capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal de manera propia, los inputs que le lleguen de fuera no tienen por qué ser elementos que necesariamente lo adoctrinen.
Es decir, yo os pongo un ejemplo personal porque es lo que yo he vivido, pero sé que es aplicable a otros ámbitos y a otras personas porque sí que lo he estado contrastando. Tú puedes tener en una misma carrera universitaria profesores que son de una ideología política muy, muy diferente a otros, que te marcan mensajes totalmente diferentes, y tú por ello no vas cambiando en cada una de las clases de pensamiento, sino que tú tienes tu pensamiento definido y tú vas cogiendo lo que te parece que es más adecuado de cada una de las cosas que te dicen. Pues yo creo que sobre todo la educación debería de basarse, y lo comentaba antes Lidia, creo recordar, con el tema de las inteligencias de Howard Gardner, no tanto en un aprendizaje memorístico, sino como en un análisis crítico de la información que te llega. De esa forma evitaríamos que se nos adoctrine. Y también yo creo que el hecho de contrastar, de hablar con otras personas, que salir de tu propio círculo, que eso pasa yo creo muchísimas veces en ámbitos como Cataluña, que quien estudia en Cataluña se mueve en ese círculo de proindependentista y cuando sale fuera, porque yo lo he vivido en algunos ámbitos de eventos de debate y eso en los que he podido participar, hay un choque frontal entre la manera de pensar que tienen una serie de chicos que han estudiado en esa zona y cómo piensan otras personas que han estudiado en otras zonas de España muy diferentes y que han recibido una educación con valores muy distintos. Entonces, por eso yo hago ese hincapié, como os decía al principio, primero la figura del docente, que es una figura que hay que reforzar mucho más y que hay que blindar desde el punto de vista que sean personas que de verdad vayan a enseñar y no a adoctrinar, y después también desde las casas, desde lo que es la educación no reglada, desde las familias, por eso la familia tiene un elemento tan fundamental en la sociedad, el desarrollar el pensamiento crítico y que no nos creamos todo lo que vemos ni en Netflix, ni en la tele, ni vemos en las redes sociales, ni lo que nos dicen incluso nuestros propios profesores. Erika, ¿qué opinas? Bueno, yo para contestar primero lo que ha dicho Sara, que yo opino que enseñar sexualidad a niños de 7 años es una barbaridad, que no estamos hablando de igualdad ni de no igualdad. Hablar de falacias sobre feminismo como la brecha salarial, simplemente para incitar al odio. No, para hablar de te lo digo yo que estoy estudiando ingeniería. No, y es eso, ¿no? Bueno, hay unas estadísticas que creo que hay que... Con una clase de segundo de la ESO se vaya a enseñar a los niños a cómo poner un preservativo en un pepino, a mí eso me parece indignante y yo no quiero que mis hijos... A mí eso me parece educación sexual, porque con segundo de la ESO ya los niños y las niñas ya tienen edad, ¿no? Para hacer esas cosas, tienen edad. Ya tienen edad, ¿qué te crees? Que, y en primero de la ESO ya, o sea, harán lo que tengan que hacer personalmente cada uno, como quiera, individualmente o con su... no me meto en su vida sexual, pero ya te aseguro que empiezan a pensar y a ver, ostras... ¿Qué es esto? Y a interesarse, incluso mucho antes. Pues por eso mismo hay que educar a los niños que en valores tradicionales, enseñarles los valores tradicionales de la familia, enseñarles lo que está bien y lo que está mal, y enseñarles de verdad lo bueno, ¿no?, que es una familia, lo bueno que es... ¿Pero qué te crees? ¿Que un niño segundo de la ESO se quiere casar? ¿Un niño segundo de la ESO quiere echar un polvo? O sea, ¿un chico con una chica? Es que... No sé, hablar de que un niño en segundo de la ESO, los valores de la familia, los valores del matrimonio, de casarse, me parece una locura. Yo creo que en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, no piensas en casarte, piensas en liarte con tu amigo, con tu amiga o con los dos. Yo creo que es eso es la diversidad sexual. A quien no tiene esa visión, a quien no se quiere liar con tres o cuatro. Con los que quieran, yo no me meto en la vida de nadie. Pues por eso mismo hay que educar a los niños en la verdad y hay que educar a los niños en el bien y hay que educar a los niños en cosas que no sean degenerativas, que al final ¿cuál es la verdad? Lo que están intentando. A mí me gustaría saber cuál es la verdad. El bien. Un día ¿cuál es el bien común? Los valores de la familia y de la tradición. Vamos a escuchar a Lidia. ¿Cuáles son los valores de la familia? Vamos a escuchar, otro día debatimos acerca de eso, vamos a escuchar a Lidia. Que me gustaría preguntar porque es que lo dice pero no me lo explica y como no tengo muy claro los valores de la familia, pues me gustaría saber. Erika, guárdatelo para el próximo turno. Lidia, ¿qué nos tienes que contar? Me lo guardo.
Y bueno, yo quería subrayar con respecto a la primera intervención que ha hecho Erika en esta parte, quería decir que subrayo totalmente el discurso de Miguel Ángel, creo que es en términos de que al final tú puedes recibir muchos inputs, puedes recibir muchas noticias, muchísima información, pero en último término y en aras de no victimizarnos y ser adultos infantilizados, propulsar siempre y apostar siempre por la responsabilidad personal, por el pensamiento crítico, por la diversidad de información para que al final el niño o el adolescente pueda conformar su punto de vista. Y con respecto al punto que proponías, Josué, en términos de que en términos de si algún caso de adoctrinamiento que hayamos podido ver, como a nivel educacional y demás, yo quería salir un poco de la cuestión ideológica de por aquí y por allá y llevármelo a una cuestión creo que más objetiva y que de alguna manera nos compete a todos como humanos que hemos pasado por el sistema educativo. Y quería referirme a la estigmatización del error. A la estigmatización del error en términos escolares está totalmente imposibilitado y no está para nada permitido. Considero que dentro del ser humano existen como dos cambios que pueden ser más o menos dignos, los cambios superficiales y los cambios densos y catárticos. Y creo que esos cambios densos y catárticos que llevan incluso al cuestionamiento del yo, al cuestionamiento de por qué pienso de esta manera o pienso de otra, acaso mi pensamiento es heredado, qué es el bien o qué es el mal, de dónde nace ese pensamiento que supuestamente es crítico y esta idea que he conformado del yo, que igual está súper arraigada a una ideología política que no he cuestionado nunca, sino que me viene igual un poco de cuna o me viene por allí o me viene por acá, considero que permitirse el error y permitirse la catarsis es fundamental para ser seres humanos más conscientes, más objetivos, con menos prejuicios y con más potencia para intentar acercarnos a algún tipo de verdad, de una manera asertiva. Y eso era lo que quería decir. Muy bien. Hemos recuperado a Tibor, que yo creo que Pere Aragonés le ha hecho ahí al internet o algo, no, es una broma. Vamos a escuchar a Tibor la posición que tiene para responder a lo que tenga que decir. Yo creo que he recibido un hackeo por parte de los independentistas y comunistas porque iba a tocar un tema importante y me han cortado. He perdido un poco el hilo, pero quería responderle a Sara porque yo estaba escuchando cosas como que las escuelas tienen que dar, había escuchado algo así, que tienen que dar charlas sexuales, tienen que enseñar a los chicos temas sexuales y cosas que yo, pues la verdad... Educación sexual. Sí, educación sexual. Yo me quedo un poco anonadado porque yo creo que Sara ha confundido cuál es la labor y la competencia que tiene un centro docente. Yo creo, y sobre todo, bueno, España en general, hay que diferenciar qué es la educación y qué es la enseñanza. ¿Qué es la educación? Pues la educación pertenece a los padres y es la transmisión de valores, de creencias, de una cultura, de una generación a los más jóvenes. ¿Y qué es la enseñanza? La enseñanza pertenece también a los padres y también a los docentes. La enseñanza, y esto no lo digo yo, lo dicen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia, ¿vale? La enseñanza es la transmisión de conocimientos intelectuales. Y estos conocimientos intelectuales, esto es lo que tiene que transmitir una escuela, un centro docente. La parte de valores, la parte de la manera de ver la vida, la cosmovisión, todo esto pertenece a los padres. Y yo, vale, escuchar a personas decir esto, que en un centro docente pues tienen que hablar de sexualidad a niños de 6 años, que ellos en lo último que piensan es en la sexualidad, pues oye, yo me quedo un poco anonadado. Y luego pues tenemos declaraciones de ministros, no hay ministros, ya no sé quién es ministro, ¿no? Porque el gobierno de Pedro Sánchez cada día cambia de ministros. Pero me acuerdo que esa declaración viral, que seguro a todos os suena, que había dicho, cito textualmente, no podemos creer que los hijos pertenecen a los padres. Yo cuando escuché esa declaración me quedé anonadado. Entonces, ¿qué pertenecen al Estado? ¿El Estado es el titular de los hijos? Pues no, separemos educación y enseñanza. Y que la educación se vaya a aprender y que sea una educación libre, sin gente que vaya a hacer charlas de feminismo, de medioambientalismo, de sexualidad. Eso se lo dejan a los padres, que por algo son los padres. Somos una sociedad pues plural, diversa, hay gente que tiene una religión, gente que no, gente que es feminista, gente que no. Y yo pregunto, ¿por qué en un colegio, en la asignatura de religión, para que un niño la curse, el padre tiene que dar consentimiento? ¿Cierto? ¿Y por qué no con las charlas de ideología de género y de temas trans y de todos estos que son ideología? Porque, fíjense, ideología de género. ¿Cuál es la primera palabra de ideología de género? Ideología. Sobre una ideología, un centro docente no puede hablar, porque un centro docente tiene que ser neutral. Las instituciones públicas del Estado tienen que respetar el principio de neutralidad. Y cuando ya en estos centros se empieza a hablar de ideologías, esto ya no es neutralidad, es totalmente pues, algo
subjetivo. Entonces, yo diría... Vamos a cerrar este bloque con Lidia y Miguel Ángel, que me han pedido paso, pero os pido brevedad, ¿vale? Porque el tiempo ya sabes que corre. Así que, Lidia, cuéntanos qué aclaración querías hacer. Fantástico. Yo quería preguntar a Tibor, ¿se te llamas? ¿Perdona? Sí, Tibor. Vale, tú hablas de ideología adquirida o propulsada como desde los centros educativos y hablabas de que la transmisión de valores y de principios compete a los padres. Entonces, me daba la sensación como que hablas de que el titular del niño es el padre, por ende es el que transmite principios y valores, que en el fondo es ideología también. Entonces, yo quería preguntarte hasta qué punto eso no es también adoctrinamiento. Bueno, eso no es adoctrinamiento hasta el punto que si un, por ejemplo, si un padre tiene una religión o le tiene algún gusto o es del Barça o del Madrid, pues tiene todo el derecho a que a su hijo le diga, oye, esto está bien, esto está mal, pues oye, yo soy del Barça, si tú quieres ser del Barça, puedes ser del Barça, pues es algo natural. El conocimiento, los valores, la tradición, la religión, es algo que se transmite de las personas mayores a los jóvenes, entonces es totalmente algo lícito y que el hecho de que me lo preguntes me sorprende. O sea, ¿acaso los padres no pueden criar a sus hijos en los valores que ellos tienen? ¿Tiene que venir el Estado para decirte, oye, estos son los valores correctos, estos son los valores incorrectos, vamos a dejar que el Estado decida? No hablo en ningún momento de depositar en papá Estado ni en mamá Estado. Lo que simplemente cuestiono, lo que pregunto es hasta qué punto es tampoco voy a decir moral, hasta qué punto es lícito o se sale del adoctrinamiento el hecho de que como este es mi molde y esto es lo que yo considero de manera subjetiva que está bien, es lo que tú vas a deber de cumplir o tú vas a tener que cumplir. O sea, creo que sí que haciendo ese hincapié que haces en el sentido de ser guía, creo que es una cosa que no habías quizá mencionado antes, me parece un punto óptimo. Yo, sí, para matizar y responderte, ¿sabes qué pasa? Que cuando un padre transmite las cosas a sus hijos, una manera de ver la vida, una religión, unos conocimientos, ese niño pues lo hace y dice, vale, pues mi padre me ha dicho esto, o también a través del ejemplo, y ese niño una vez que tenga 18 años, o cuando ya sea maduro suficiente, decidirá por él mismo y dirá, oye, pues esto me gusta, esto no. Ya tendrá una propia manera de pensar. Pero ¿qué pasa? Bueno, no lo hace nunca. Pero un momento, ¿qué pasa? Que si el Estado ya te está diciendo desde los 6, 9, 10, 12 años que esto es correcto, esto está mal, o simplemente, o no te dice lo que está mal, pero te promociona algo constantemente, que podría ser la promoción de, por ejemplo, talleres sexuales, ideología de género, todos estos temas, si ya te habla mucho de esto como algo correcto, pues ya le estás metiendo unas ideas que no tiene por qué ser correcto, porque es algo totalmente ideológico. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar esta parte que es muy interesante. Vamos a ver qué decía Miguel Ángel, Sara, pero de verdad os pido mucha brevedad. Vale, intentaré ser lo más breve posible. A ver, lo que está claro es que hasta los 18 años la tutela de los menores pues depende de los padres. Sí que es cierto que lo que es la educación no es una fórmula fija, porque se dan circunstancias de padres muy conservadores que después acaban teniendo hijos que tienen una ideología totalmente contraria, o al revés, padres muy progresistas que los hijos apuestan por valores más conservadores de la sociedad. Pero yo sí creo que hay que reforzar la figura, igual que decía que hay que reforzar la figura del docente, también hay que reforzar la capacidad de los padres de elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Entonces, para eso, yo creo que la solución mejor es que se permita la libertad de elección de centro y que cada centro tenga un programa asociado y que el padre libremente pueda elegir qué tipo de centro quiere para su hijo. Ya bien sea un centro público, pero que dentro de los centros públicos haya también una amalgama diferente de diferentes tipologías de centro público, igualmente pues con la concertada. Es decir, que el padre cuando elija en qué colegio mete a su hijo sepa perfectamente qué tipo de educación va a recibir y qué valores son los que comulgan con esa educación. Yo creo que esa es la solución y después cuando ese chico o esa chica a los 18 libremente sea una persona ya con plenos derechos, pues que pueda elegir qué tipo de vida quiere llevar. Es decir, siempre confiando en la libertad y la responsabilidad individual, pero con esa capacidad de los padres para elegir qué tipo de educación le quieren dar a sus hijos, que para mí eso es lo fundamental. Y de esta forma rompemos también con ese mantra que nos intentaba soltar la ministra Cela, como bien decía Tibor, de que los hijos no son de los padres. Obviamente no lo son, pero sí que los padres tienen la responsabilidad de tutelarlos hasta que tienen 18 años. Bueno, antes de escuchar a Sara, quería puntualizar a Tibor que todos los valores son buenos menos transmitirle que sean del Barça a los niños, ¿eh? No, es una broma, absoluta. Vamos a escuchar a Sara. Yo ahí opino como tú, Josué. Ves, muy bien, Miguel Ángel, vamos a escuchar. A mí me gustaría también ser breve, me gustaría decir que
que yo creo, bueno, para empezar, nadie ha hablado de dar una charla de sexualidad a un niño de 6 años. Yo creo que con 6 años prefieren otras cosas, hacen otras cosas y se dedican a otras cosas. Estábamos hablando de la etapa estudiantil de la educación secundaria obligatoria, que es de primero a cuarto de la ESO, etapa de bachillerato, cuando ya tiene una edad formada y tienen otros, les apetecen otro tipo de planes. Solo quería decir eso. También me gustaría decir que cuando tú vives en una familia, como hay muchos chavales y chavalas que están viviendo ahora mismo y han vivido en una familia que a lo mejor ven que su padre pega a su madre, que su padre un domingo en el bar ve un partido del Barça-Madrid y dice el puto negro este no ha marcado y dice un comentario racista, o cuando su padre ve pasar a dos chicos de la mano que son pareja y dice mira estos, qué escándalo, yo creo que ese chico o esa chica tienen el mismo derecho a ir a un colegio, a un instituto, a donde quieran ir a estudiar, me da igual pública que concertada, y que les pueda decir, no un profesor o una profesora, sino charlas que vengan desde fuera, de con otros ámbitos, como puede ser una asociación, una plataforma, un colectivo, Cruz Roja, ONGs, lo que sea, a decirles que eso no hay que permitirlo, porque es algo que no estamos hablando de si te gusta más la paella o el socarrat, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos y de libertad, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de cosas fundamentales que llevan muchos años, que queda todavía mucho por hacer y queda mucha lucha por delante, pero estamos hablando de cosas que no se pueden vulnerar y de cosas que hay que tener muy claro el discurso y el mensaje que se quiere dar, pero no solo a los más jóvenes, sino también a los más mayores, que estoy viendo que parece que, bueno, que a muchos no se nos ha quedado claro lo que son los derechos humanos. Vamos ahora al siguiente bloque y le voy a preguntar a Erika, que de momento es la que menos ha hablado. Según los sondeos y las últimas encuestas, hemos visto varias del Español, de Metroscopia, pues los jóvenes tienden a la izquierda, son jóvenes que eligen las opciones de izquierda. ¿Se debe eso a la educación que hemos recibido? ¿Crees que es parte de la educación o depende de otros factores? Pues mira, Josué, yo lo que tengo claro es que la ingeniería social utiliza tres medios, ¿no? Que son la televisión, las escuelas y los influencers o artistas o gente famosa y conocida, ¿no? Y ahora mismo estamos, obviamente, siendo víctimas de una ingeniería social globalista, ¿no? Que fomenta el odio hacia todas nuestras raíces, hacia todos nuestros valores, hacia toda nuestra esencia, ¿no? De patria y de país y de familia. Pero a mí lo que realmente me tengo esperanza en ello, ¿no? Es que cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay menos gente que no se traga este discurso progre, que no se traga este discurso independentista, este discurso que al final adoctrinan ellos las escuelas, ¿no? Este discurso falso al final. Y esta gente que no se traga estos discursos cada vez están más arraigados y creen más firmemente en sus valores y cada vez tienen menos miedo. Tienen menos miedo a decir lo que piensan y tienen más energía y más valor para enfrentarse a estas injusticias al final. Y yo esto lo he podido vivir de primera mano, sin ofender a nadie y con todo el respeto. Por ejemplo, yo esto he estado en dos campañas electorales aquí en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Y puedo decir que no tienen nada que ver los jóvenes patriotas de Barcelona con los jóvenes patriotas de Madrid. Se nota mucho lo que hemos vivido aquí, se nota mucho lo harta que está la gente y lo cansados que estamos. Y se nota mucho por toda la valentía que ponen, todo el empeño, toda la perseverancia, todo ese amor que tienen hacia sus valores y sus convicciones y que realmente creen lo que ellos piensan. Que no se enteren los jóvenes patriotas de aquí de Madrid, que te van a decir cualquier cosa, Erika, pero bueno, muy bien apuntado. Lidia, ¿tú qué piensas? ¿Que el que sean los chavales de izquierdas es por la educación que han recibido? Yo creo que sí que existe un proceso vincular. ¿En qué sentido? Creo que este sistema educacional actual, bastante estandarizado y demás, como decía al principio, siento que no se potencian muchas de las facultades humanas propias que vienen con uno y eso repercute en que el sentido de autoestima de muchos chavales y muchas chavalas que acaban su etapa educativa tenga una autoestima bastante castrada. Siento que esto se relaciona en gran medida con las formas económicas muchas veces propuestas por la izquierda, en el sentido de que al final tenemos individuos que se revictimizan de manera constante, que no tienen nociones para, digamos, enfrentarse al mercado laboral, no tienen nociones de emprendimiento, no tienen nociones de responsabilidad, del para qué valgo, para qué no valgo, y ahí esa búsqueda constante de mamá Estado y papá Estado en un sentido de
tengamos. Entonces, creo que apostar por una educación mucho más responsable, como decía, que fomente ese pensamiento crítico, que fomente una autoestima mucho más sólida, en la que se puedan trabajar todas nuestras perspectivas y ganemos en recursos para enfrentarnos al mercado, también generará un individuo mucho más responsable de sí mismo en términos económicos y por consecuencia, más libertario. Tibor, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué los jóvenes son de izquierdas? ¿Es por la educación que reciben mayoritariamente? Es por la educación. La educación es uno de los pilares, ¿no?, de todo este adoctrinamiento. Y como había dicho en mi primera intervención, ¿por qué, no? Hay que preguntarnos por qué es verdad. ¿Por qué los jóvenes hoy en día son de izquierda? Pues solo tienes que abrir los ojos y mirar todo. Es que abre la tele, pon Netflix, pon Disney Plus, pon HBO, pon lo que sea. Ve al cine, mira cualquier película. Ve al colegio, mira los libros que pones. O sea, estas ideas progresistas de izquierdas, que al final es lo políticamente correcto, son las ideas de lo políticamente correcto, son ideas que están siendo promocionadas pues por la élite globalista y por toda esta gente que tiene intereses. Entonces yo creo que no podemos ser cómplices en ningún partido político y ni los jóvenes sobre todo, y tenemos que decir, oye, ¿por qué nos están metiendo todas estas ideas que obviamente están metidas hacia un lado, hacia la izquierda? O sea, hay que preguntarnos por qué. ¿Realmente hay algún tipo de bondad con estas ideas que nos están metiendo a la cabeza todo el rato o hay un interés detrás? Y lo que hablabas sobre, bueno, el tema de hoy, ¿cuál es el adoctrinamiento? Pues el interés que hay detrás es adoctrinar a la gente para ya que la gente defienda unas ideas. Y, por ejemplo, hablando de España, ¿qué interés tiene partidos como Podemos y el PSOE, el gobierno actual, en meter ideología de género y feminismo, etcétera? Porque de esta manera divide a la población. Y cuando tú ya los niños en las aulas, sobre todo los de ahora, después de 10 años que les dices feminismo radical, ideología de género, cuando tengan 18, 20 años, tengan que votar, como ya les han estado adoctrinando de que esto es lo correcto, cuando tengan que votar, ¿a quién van a votar? Pues al partido que defiende estas consignas. Entonces, pues hay que ser críticos con esto y no dejar que nos adoctrinen ni en las escuelas, ni en las aulas, y sobre todo en la cultura, en la vida cotidiana, y no apoyar estas prácticas que nos meten lo políticamente correcto hasta la sopa. Sara, ¿qué te parece? ¿Por qué crees que los jóvenes son más de izquierdas? ¿Es dado a la educación? ¿Qué factor determina? Bueno, yo creo que los jóvenes de ahora, la juventud, quiere futuro, busca futuro y están cansados de quedarse en el pasado con ciertos discursos. Estamos viendo estas semanas, este último año, sin ir mucho más atrás, como cada semana tenemos distintos asesinatos por violencia de género, como hemos tenido hace poco el asesinato del pobre Samuel, un asesinato homofóbico. Entonces, estas cosas que hacen en la juventud, aparte de empatizar con estas personas que están siendo asesinadas, hacen que cuando vemos a partidos políticos negar una verdad, como puede ser la violencia de género, que hagan un minuto de silencio y se nieguen a ponerse detrás de una pancarta cuando está ahí la familia delante de la víctima de violencia de género, eso, la juventud, por muchos que se empeñen, por muchos partidos políticos que se empeñen en pensar que a lo mejor no nos enteramos o que no nos importa o que miramos para otro lado, somos conscientes de lo que está pasando y somos conscientes de lo que estamos viendo. Vemos que a lo mejor desde la izquierda o desde la lucha de calles por la clase obrera, de la lucha por un futuro mejor, por el cambio climático, porque vemos que nos quedamos sin planeta, porque mientras algunos se ríen y piensan que es un discurso absurdo, nos estamos quedando sin planeta. Eso, los jóvenes quieren erradicarlo, quieren luchar frente a todo esto. Y a mí me gustaría decirle a Erika, yo vengo de la España, de la Castilla vaciada, de la España vaciada, de la Castilla olvidada. Vengo de Salamanca, una ciudad en la que, mira, yo siento mucho vuestros testimonios de ese adoctrinamiento que vivís, porque no lo he vivido nunca. Nunca me han dicho lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer y lo que tengo que pensar. Pero Sara, ¿y sabes por qué no te lo dicen? ¿Sabes por qué no te lo dicen? Porque tú eres el sistema. Me gustaría decirte que cuando vives en el discurso del odio, vives en la España del odio. Y es que yo creo que es lo que pasa. Vosotros vais de antisistemas y vosotros sois el sistema tal cual.
Yo no sé en qué momento es antisistema, solo me gustaría decir, y de verdad, que mira, yo no sé qué pasará en las próximas elecciones, a qué votará la juventud, pero lo que tengo muy claro es que la juventud es consciente, la juventud ha dado un ejemplo en la pandemia que ha sido, valga la redundancia, ejemplar. La juventud, desde las asociaciones y desde las plataformas en las ciudades, aquí en ciudades más pequeñas como Salamanca, lo hemos visto, con redes solidarias, ayudando a sus vecinos y a sus vecinas, llevándoles la compra, sacándoles la basura. Eso es la juventud. Esa es la juventud que piensa, la que se levanta igual que otros a las 7 de la mañana para trabajar, para abrir el bar, para seguir estudiando, la que estudia y trabaja. Esa es la juventud que yo conozco. Yo te aseguro que ese chico de 18 años que necesita levantarse a las 7 de la mañana, levantar la persiana para pagarse sus estudios, le da absolutamente igual el feminismo, el LGTB, la educación sexual y pues está todo claro lo que no nos movemos en los mismos círculos de juventud. Lo siento mucho, Erika, y te lo digo con la mano en el corazón, no nos movemos en los mismos círculos de juventud y es una pena, porque a ese chico que es una putada, que tenga que trabajar para pagarse sus estudios porque su familia no se los puede pagar, y esa es otra de las grandes desigualdades de este país, totalmente. Es que ese chico, el que se levanta a las 7 de la mañana, que yo más tarde veo, seguramente a mediodía, para tomar un café, me dice, joder, han vuelto a asesinar a una mujer. Joder, mira lo que le ha pasado. Seguro que te dice eso, seguro. No me cabe duda. Te lo aseguro. Mira, y te invito a que vengas aquí a Salamanca, que conozcas las asociaciones de los barrios, lo que el trabajo que hacen por la ciudad, y te aseguro, lo sabe Josué, me conoce hace mucho tiempo, sabe el gran trabajo que hacen aquí las asociaciones de vecinos en Salamanca, y te aseguro que chavales y amigos que de derechas, de izquierdas, me da igual que voten al PP, al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos, me da igual que voten lo que voten, tienen conciencia y saben lo que está pasando en la sociedad, y hay que condenar los asesinatos machistas y los asesinatos homófobos, y hay que condenarlos, no hay que mirarlos al lado, no hay que esconderlos. La bandera LGTBI en el ayuntamiento. Me gustaría también decir un mensaje muy claro con lo que ha hecho Almeida hace poco. No hay que esconder la bandera LGTBI, la bandera por la igualdad en los cajones. Y luego, cuando este colectivo es tan vulnerado y cuando nos interesa, sí que vamos a las marchas o a las fotos o a lo que haya que hacer, que hace el Partido Popular. O hacen otro. Se va a responder ahora mismo, Miguel Ángel, a esa cuestión, pero sí, hay que estar con ellos. Que estáis todos invitados a visitar Salamanca, ¿eh? Eso sí que... Es muy bonita. Ahí toda la muy bien, Sara, que es preciosa. Que es preciosa. Miguel Ángela, que sí. Hoy con Miguel Ángel estamos consensuados. Bueno. Vamos a escucharle qué piensa de Almeida y también preguntarle la siguiente pregunta, porque se nos va el tiempo. Si ser de derechas es muy complicado en una universidad hoy en España. Es complicado. Cuéntanos. Bueno, pues son muchas cosas. Empezando por el último tema, por el tema de Almeida. Almeida simplemente lo que ha hecho es cumplir una sentencia judicial del Tribunal Supremo. Que la ley, aunque algunas veces a algunos partidos se le olviden, está para cumplirla. O sea, si esa bandera no se puso en el ayuntamiento, era porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que en los edificios públicos no se pueden poner banderas que no sean banderas oficiales. Partiendo de esa base y yendo al resto de cuestiones que estábamos hablando, y enlazo las dos preguntas que teníamos, por un lado, si los jóvenes son de izquierdas o si es complicado ser de derechas en la universidad, que creo que se pueden entrelazar de alguna manera. Al final, el dicho este de dónde va Vicente, sino dónde va la gente, pues en el caso de la ideología política muchas veces se da de esa forma. Muchas veces los jóvenes son de izquierdas porque es lo cómodo, es lo que es políticamente correcto y es lo que parece que toda la sociedad te invita a pensar, porque hay un marco montado que te empuja a ser de izquierdas porque es lo que está bien visto a la hora de ser joven. No obstante, hay ciertos puntos de España en los que eso no ocurre. De hecho, en las últimas elecciones aquí en Madrid, que es la última encuesta que podríamos tener de manera más clara, la mayoría de los jóvenes votaron a partidos del centro o la derecha, y principalmente al Partido Popular. Por tanto, no en todos los sitios ocurre esto. Es decir, a mí no me gusta generalizar y yo no pienso que la juventud sea en su mayoría de izquierda, sino que hay una gran amalgama, lo que pasa que ahora mismo suena mucho mejor ser de izquierda y por eso se dice. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que al final de lo que se trata es que los jóvenes sean capaces de pensar por sí mismos y de tener conocimiento. En este fin de semana yo he tenido la oportunidad de estar en Ermua conmemorando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se dan 24 años del asesinato de esa persona, que muchos de nuestros jóvenes, según encuestas, casi el 50% no saben quién fue Miguel Ángel Blanco.
Y ese tipo de cosas son las que explican después que en territorios como el País Vasco los jóvenes apuesten por partidos como Bildu simplemente por el hecho de que defienden supuestamente el tema de ecologismo, temas de feminismo, etcétera, etcétera. Cuando tú desconoces tu pasado, cuando desconoces tu historia, es muy fácil que te vuelvas a equivocar y por eso se dan circunstancias como que al no conocer quién fue la figura de Miguel Ángel Blanco se apuesten por ese tipo de partidos que blanquean y que ensalzan la figura de asesinos que mataron a personas como Miguel Ángel Blanco con un tiro en la nuca o hubo otros personajes inocentes que acabaron muriendo simplemente por defender la libertad, por representar unas ideas que no comulgaban con lo que los nacionalistas de aquella época querían. Entonces, yo sí que invito a la juventud, y de ahí lo enlazo con el tema de la universidad, a que sea de verdad crítica, que no se crea todo lo que le dicen. En la universidad es verdad que depende del profesor que te encuentres, hay ocasiones en las que es muy difícil pronunciarte como una persona que no comulga con la ideología de izquierdas. Yo lo he vivido, yo tuve un profesor, concretamente en una de las universidades en las que estudié, que a mí no me tragaba simplemente porque sabía que yo era del Partido Popular, y eso me limitó muchísimo en una asignatura que además era ciertamente subjetiva a la hora de sacar una buena nota. De hecho, me suspendió y, curiosamente, el año siguiente me matriculé con otro profesor que era de una ideología totalmente distinta y acabé sacando un sobresaliente en esa asignatura, siendo el mismo contenido e incluso siendo más exigente este segundo profesor. Por tanto, sé que en la universidad muchas veces es muy complicado decirte abiertamente de derechas, pero eso da igual que sea una universidad privada, pública, concertada, lo que sea, porque depende, como vuelvo a repetir, del profesor en cuestión, que tiene muchísima capacidad de adoctrinar o de lanzar mensajes dentro de un aula. Y eso es lo pero que con la misma teoría también es al revés, o sea, si al final el profesor es de derecha, si tú eres de izquierda, puedes tenerlo complicado, ¿no? Perfectamente. Por esa teoría que estás explicando. El universitario, en su mayoría, está ocupado o está compuesto por personas que son principalmente de izquierda, porque la universidad siempre ha sido un foco de pensamiento de la izquierda. Son muy pocos los lugares de la universidad donde hay ideología de derechas, pero sobre todo es ideología de izquierda la que abunda en la universidad. Por tanto, quien se marca en unos valores diferentes a los que le propugnan los profesores, pues lo suelen pasar mal. Y con esto ya termino, José. También hay profesores que son de izquierdas, porque yo los he tenido, que son personas totalmente tolerantes, que te aceptan y que el diálogo con ellos te enriquece muchísimo y contrastas puntos de vista y acabas aprendiendo. Yo he tenido profesores que eran abiertamente de izquierdas, muy de izquierdas, con los que tengo una excelente relación. Igual que también he tenido profesores de derechas con los que no comulgaba, porque su forma de enseñar no me gustaba. Yo creo que hay que evaluar siempre a la persona, no lo que piensa. No habrás sido monedero, Miguel Ángel, ¿no habrás tenido monedero? No, gracias a Dios no lo he tenido. Bueno, pues nada. Pues vamos al último bloque, vamos al último punto. La verdad que está siendo interesantísimo quedarse con partes de cada uno de vosotros. ¿Qué modelo de escuela os gustaría para la España de 2021, para el mes de julio de este año? ¿Cómo os gustaría la escuela para vuestros hijos, para las futuras generaciones? ¿Qué proyecto proponéis? Lidia, si quieres comenzar, y nos quedan eso, un poco más de 5 minutos, así que darle caña. Venga, voy rapidísima. Bueno, pues mi propuesta de escuela, sin ninguna duda, es una escuela que se acerque a fomentar la existencia de individuos autónomos, responsables, conscientes y críticos. Y creo que esto se fomenta centrándonos mucho en la labor del docente como individuo que se encargue de hacer de guía, más que simplemente de cacarear sentencias, frases, ideología y creencia, y de esta manera que los chavales, los niños puedan potenciar todas esas facultades innatas y toda esa potencialidad que traen de serie de cara a poder ser válidos, efectivos en el mundo laboral y tener una autoestima sana, fuerte y férrea que les permita vivir una vida con propósito y responsabilidad. Tibor, ¿cuál es tu modelo de escuela para el siglo XXI? Mi modelo de escuela sería una escuela donde se prime la libertad. Primero, tiene que ser una escuela que dé libertad a los padres para poder elegir el centro y para poder elegir, ya que tenemos un gobierno comunista y nos van a meter la ideología de género y el feminismo por todos lados, pues ni que sea dar la libertad a los padres de poder decir, oye, esto no. Esto que le quiero enseñar a mi hijo, esto no. Y esto es lo que en Vox le llamamos el PIN parental. PIN parental que creo que el PP dice que está de acuerdo, luego que no, luego que sí, luego que no. Y al final somos los únicos en toda España los que hacemos realmente esta batalla cultural para decirle a las escuelas, oye, escuelas, a nuestros hijos enseñarles conocimientos.
enseñarles, que es lo que he dicho antes. La escuela tiene que promover la enseñanza y dejarle la educación a los padres. Así que sería una escuela, para acabar ya, una escuela libre que realmente fomente una competitividad sana y que no estén estas ideas de hacer a toda la gente que esté desmotivada por ir a la escuela y que se suspende, pues pasa y pasa. No, a la escuela uno tiene que ir a aprender a adquirir la cultura del esfuerzo y del trabajo, ser muy crítico y ser muy crítico. Y ya para acabar, pues hay que ser críticos, pero hay que ser críticos para luego no ser la juventud de la que hablaba Sara, esa juventud tan progre, al final es una juventud que en mi opinión está un poco aborregada, porque muy poco revolucionario puede ser uno, muy poco revolucionario puede ser uno cuando repites todas las consignas de todas las grandes marcas, corporaciones, partidos políticos y el 90% de lo que dice el mundo. Así que muy poco revolucionario eres si eres una persona progre. A lo mejor repiten las grandes marcas lo que pide y exige la sociedad, ¿no? A lo mejor fíjate qué revolucionarios son que han llegado hasta las grandes marcas y las grandes empresas. O pues, ¿la sociedad o las élites? Fíjate que la sociedad tiene tanta fuerza y se ha unido en situaciones tan difíciles que parece que no se escuchan las grandes marcas. Venga, Sara, ya que estás con las grandes marcas, ¿qué modelo quieres de...? A mí me gustaría una escuela para todos y para todas por igual. Me parece muy importante lo que he dicho anteriormente, una escuela en la que se les enseñe, se les eduque los valores que ahora mismo pide la sociedad y estamos atravesando. Me gustaría una escuela basada en igualdad, una escuela concienciada con la lucha contra el cambio climático, una escuela con un mensaje muy claro frente al odio, frente al racismo, la xenofobia. Y también me gustaría una escuela, fíjate, no lo hemos hablado antes, cuando llegas a una etapa un poquito complicada, puede ser también en la educación secundaria obligatoria, no tiene por qué ser solo enfocada al bachillerato, pero es verdad que hemos conocido muchos casos e incluso cercanos que ves a los chavales muy agobiados con el bachiller, con esa selectividad. Me gustaría que los institutos, ya en algunos sabemos que existen esas figuras, no solo haya pedagogos, sino que haya psicólogos, porque es muy importante tener en cuenta la salud mental por la que atraviesan estos chicos, estas chicas, estos jóvenes. Y más cuando se acercan esos exámenes que muchas veces se les pone muy difícil, y sobre todo lo vemos este último año de bachiller con la selectividad, que solo hay que verles que lo pasan fatal. Creo que es muy importante que no solo haya excelentes profesores, que no tengo ninguna duda de que los hay en este país. Creo que hay que tener un gran equipo para ayudar a la gente y para ayudar con problemas de salud mental, que es algo que lo hemos dejado aparcado, pero hay que seguir luchando y seguir concienciando a la gente de ello. Miguel Ángel, ¿qué tienes que decirnos? Pues mira, mi modelo de escuela la verdad que se parece bastante a lo que ha planteado Lidia en su intervención, en el sentido de que yo quiero una escuela que ponga a la persona en el centro, que desarrolle individuos formados, capacitados, pero también que sean libres de pensar y de desarrollar su proyecto vital como ellos buenamente quieran. Y también un modelo de escuela que no se base tanto en la capacidad de oír y de aprender memorísticamente, sino en la capacidad de ser proactivo y desarrollar tus propios conocimientos, con eso que decía también Lidia, de ese docente como guía y no como una persona que te adoctrina. Entonces, yo creo que el modelo de escuela ideal es lo que va enfocado a desarrollar las plenas capacidades de cada individuo y que cumpla con ese artículo 27.2 o punto 3 de la Constitución, que ahora mismo no recuerdo el punto exacto, que se supone que el objetivo principal de nuestra educación en nuestro país, según dice la Constitución, es desarrollar integralmente a la persona, es decir, que la persona se desarrolle en todos sus ámbitos. Ese es el tipo de educación que yo quiero, una educación que sea igual para todos, pero que también sepa las singularidades y diferencias de cada uno de los individuos que participan de ella. A ver si Lidia va a ser del Partido Popular y no lo sabe, a lo mejor puede ser por este acercamiento que hay. Vamos a escuchar a Erika, terminamos con ella y ese modelo de escuela que le gustaría. Pues, no, simplemente, pues mi modelo de escuela es... Sí, Miguel Ángel. Una cosa, no, simplemente es un modelo liberal de escuela. Al final es la libertad y la persona en el centro. Bueno, es el modelo liberal. A ver, vale. Si Erika quiere un modelo liberal de escuela. Va a ser que no. Sería básicamente centralizar la competencia, pero obviamente para eso hace falta un gobierno digno, un gobierno que ame a España, un gobierno que nos permita enseñar y preservar lo que hemos heredado durante toda nuestra historia y enseñarlo a nuestros futuros hijos, porque lo que decía Tibor está muy bien, el PIN parental
De hecho, ahora es la real solución, pero tenemos que aspirar a algo más, yo creo. Yo creo que es la solución, esa no es la solución a largo plazo. Y no es adoctrinar, simplemente decir la verdad. La verdad. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos por vuestras intervenciones. Yo creo que ha sido intenso, pero ha sido enriquecedor. Así que nada, daros las gracias. Gracias, Lidia, de verdad. Gracias, Sara, Miguel Ángel. Un saludo. Tibor, saluda a Willy. Y nada, Erika, también saludos para ti. Muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, pues eso, dejarles con toda la programación, las entrevistas que hoy tenemos, programa diario. Hoy viene toda la actualidad muy cargada. La actualidad en Cuba también va a estar muy presente. Así que nada. Muchísimas gracias, chicos. Que Dios os bendiga. A ti. Que vaya bien. A ti. Gracias, Josué. Y enhorabuena. A ti también. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.